Lo que estábamos escuchando aquí es una parte de los conciertos de Brandenburgo. ¿Qué pasa con esto? Este fue uno de los primeros conciertos en piano que se dieron. Entonces, ahí está la importancia de Bach dentro de la música. La música de Bach todavía tiene resonancia. Les voy a poner algo que muy seguramente ustedes han escuchado. Caballeros, nos vamos en eso, por favor. Yo creo que el espacio para los videos no es para que empiecen a hablar. Creo que en alguna parte todos hemos escuchado esta pequeña parte, generalmente utilizada. Generalmente utilizada en películas de terror, han sido utilizadas principalmente para eso. Películas y series.
Espejo.
Eso no es un cuadro, es un espejo. Un espejo en el que dentro de la pintura se están reflejando los reyes. Aquí están el rey y la reina, los padres de Margarita. Y aparece un personaje. Voy a volverme un momento. Miren muy bien la figura de Velázquez. Y ahora, miren acá. El propio pintor se pinta dentro de la pintura pintando algo. Entonces, es como si él estuviera pintando a los reyes que están posando frente a él y las que estuvieran de visita en el estudio del artista fueran estas niñas. Entonces, es como, recuerden lo que hemos hablado de novela dentro de la novela. Con el capítulo, por ejemplo, que leímos del Quijote, que leía y hablaba sobre el Quijote de Avellaneda, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, el Quijote dentro del Quijote. ¿Acá qué vemos? Vemos al pintor dentro de su propia obra. No es un simple autorretrato. Es un autorretrato que está enmarcado dentro de una pintura muy importante. Entonces, miren todas esas características que se desarrollan ahí. Primero, el espejo. Esa especie de espejo que me muestra los reyes. Entonces, claro, él en todas sus pinturas encargadas por la casa real tenía que tomar a la familia. Esta seguramente era solo de la niña, pero él dentro de su gran, digamos que experiencia, dentro de lo que él quería hacer, decidió pintar a los reyes y su autorretrato. Su autorretrato pintando dentro de la pintura. Entonces eso es de gran importancia porque va a permitir que las obras pictóricas de esa época sean, digamos que, más elaboradas. Dime, David. Las características de la pintura española del barroco son pinturas muy adornadas, pinturas en las cuales las figuras humanas están bien proporcionadas, gran mezcla de colores. Esas son las principales características de la pintura española del barroco. Dime. Ya venía desde el Renacimiento. Tienes toda la razón. Pero entonces, ¿qué pasa con el barroco? ¿Cuál es como el punto adicional? La gran cantidad de elementos juntos. Porque mira que la pintura está muy sobrecargada de cosas. Tiene muchas figuras juntas. Y en el Renacimiento, digamos que si bien también cuando se tenían que pintar muchas cosas juntas, estaban muy, digamos que muy bien estructuradas y muy bien repartidas dentro del espacio. En el barroco hay mucha saturación de elementos, que no quiere decir esto que se vean mal juntos, pero sí son más decorados, tiene más como características. Miremos por ejemplo acá los vestidos, toda esa clase de elementos que hacen que sea más ornamentos, pues que tenga más ornamentos, que tenga más detalles. Eso es lo diferente con relación al Renacimiento. Listo, caballeros. Entonces, para concluir, la literatura, el arte y todo lo relacionado con el barroco español principalmente se caracterizó por esa gran cantidad de detalles, por esa gran cantidad en la literatura de figuras que le permitían a los artistas plasmar de diferentes maneras su forma de ver el mundo, pero de una manera muy, muy, muy articulada y con muchos detalles, con muchos ornamentos, muy bien decorada. La metáfora es la forma de decorar la literatura. Así como Velázquez utilizaba los detalles para pintar, cada uno de estos autores que vimos de la literatura, Góngora, Quevedo,
de la barca, son autores que utilizaban metáforas y otras figuras literarias para que sus obras estuvieran llenas de sentido y de ornamentación. Muchas gracias, caballeros.